Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV en esta noche de lunes 2 de octubre del año 2023. Mucha información, mucho debate, mucho análisis en Facebook, en YouTube. Les agradecemos como siempre su amable sintonía. Marcelo Betancourt, Bruno Porcio, Rodrigo Arias y Cristian Villalta. Le doy de inmediato el recibimiento al señor Marcelo Betancourt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo en este espacio y pues nos viene una semana entretenida porque hay un poco de todo, hay fútbol internacional y también, bueno, hay un partido pendiente y estamos a punto de comenzar la segunda vuelta además del campeonato y vamos a analizar todo lo que pasó el fin de semana. Perfecto, Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal, señor Rodrigo Arias? Bien, un gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Ya no hay invictos en el campeonato de fútbol de la primera división, cayó Alianza en Oriente. Y también cayó el Águila en Oriente. Hubo un incendio innecesario, pero hubo incendio. Bueno. Doctor. ¿Qué tal, Cristian? Un saludo siempre a la mesa y por supuesto a toda la gente que está pegada a las redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios y desde ya escríbanos qué piensa de lo que sucedió en la primera división. Los tres de arriba perdieron. Cerraron la primera vuelta perdiendo. Águila, Alianza y 11 Deportivo. Y como dice Rodrigo, en San Miguel hubo incendio. Con el 11 Deportivo, su técnico dio unas declaraciones bastante fuertes sobre algunos jugadores. En Alianza todo normal, aparentemente. Pero bueno. Y FAS, que sacó un empate importantísimo. Allá en Metapán resistió la embestida de los Jaguares en el segundo tiempo. Bueno, de eso más vamos a conversar. Este programa va a estar muy entretenido. Les invitamos a que lo viva con nosotros. Vamos con discusión a la carta, los temas de esta transmisión. Los temas de esta noche en El Gráfico TV. Zabaleta se tomará su tiempo. Acabó la primera vuelta. Y lo mejor del fútbol internacional. Bueno, vamos a arrancar, híjole, tanta cosa. Vamos como se impone. Hoy ya no importa si es lunes, si es viernes. Siempre arrancamos hablando de la selección porque es la novela sin fin. Había una película ochentera que se llamaba Un Cuento Sin Fin. ¿Se acuerda usted de esa película? Sí, claro. Bueno, la selección es ese cuento Never ending sin story. Fin en el Bluetooth. Vamos, adelante. ¡Arriba la selección salvadoreña! Bueno, ¿y de qué van a hablar hoy de la selección? Bueno, primero reanudó entreno, segunda semana de trabajos del profesor Rubén de la Barrera. Pero además el fin de semana levantaron bastantes reacciones, unas declaraciones que brindó el señor Eric Zabaleta en conferencia de prensa. Está viviendo un momento interesante, ¿no? Con el Galaxy en la MLS. Y pues nada, entre otras cosas, se le preguntó acerca de la selección nacional y gracias a los colegas de Pase Filtrado tenemos estas declaraciones. Las vemos y luego comentamos. Tengo que pensar muchas cosas al respecto. Sé que Rubén de la Barrera ha llamado a otros jugadores, pero no me ha llamado a mí. Hablé con Diogo Gama brevemente esta mañana. Tuvimos una conversación y le dije que tengo mucho que pensar porque hace dos semanas tuve un bebé y pensar el dejarlo por 5 días la próxima semana duele. Y el concepto de dejarlo por varias semanas en los próximos años no es fácil. Es algo que mi familia y yo debemos decidir qué es lo mejor para mí. Pero fue un buen recorrido con Hugo. Tengo mucho respeto por él y por la afición de El Salvador y tomaremos la decisión que es mejor para mí y mi familia. Tiene la voz parecida a la de Francisco Torres cuando habla español, señor. Sí. Bueno, pues nada, esas declaraciones de Eric diciendo palabras más, palabras menos, estoy viviendo un momento familiar importante, me cuesta en este momento separarme de mi familia para ir a jugar con la selección. Y menciona a Hugo Pérez y menciona que conversará con su entorno más cercano para decidir qué hace, ¿no? En los próximos años. No está hablando solo del partido
de los partidos de esta próxima ventana FIFA, sino que se entiende que está también poniendo un poquito bajo la lupa la continuidad de su carrera internacional. Y a partir de ahí, pues, colegas, se ha generado una conversación que ya no es solo sobre Zabaleta, sino que se está hablando de lo mismo, ¿verdad? De la división, de una línea imaginaria que separa a unos jugadores de otros en la selección nacional. Total. Ya existía una discusión sobre esto. Para mí, lo que me dio a entender que es una discusión no solamente en redes sociales, no solamente entre afición, también en los edificios de la federación fue el discurso en la conferencia de prensa de Rubén de la Barrera. Él remarcó mucho los de allá y los de acá, refiriendo a los jugadores salvadoreños que juegan en el extranjero y los que juegan en Liga Mayor. Obviamente había un malestar en que algunos jugadores de la Liga Mayor se sentían excluidos de alguna manera del proyecto. Y de la Barrera subrayó eso: todos son iguales, todos cuentan, todos serán tomados para evaluación. Y cuando Eric Zabaleta pone en duda su regreso, lo tengo que pensar, no estoy seguro, situación familiar comprensiblemente que llama una reflexión, empiezan a aflorar las opiniones sobre si estos jugadores van a seguir y si son necesarios, porque se discutió en redes sociales, por ejemplo. Yo dije, por ejemplo, de que me parecían indispensables los de afuera. Y otros dicen, pero es que no hemos ganado en más de un año con ellos. Y quizá en la Liga Mayor hay jugadores que merecen más oportunidades. Esa discusión de entre los de allá y los de acá sigue vigente, más vigente que nunca. Y como se viene una lista para la próxima fecha FIFA de Rubén de la Barrera, la expectativa es más de los de allá o más de los de acá. Hay una gran interrogante, por eso la discusión no termina, no termina ahora ni mañana. Cuando usted dice, perdón, cuando usted dice en su cuenta de Twitter, usted dijo algo así como que los legionarios son indispensables. Sí. ¿Y por qué no dice que todos los jugadores son indispensables? Yo creo de que los jugadores, no todos los que están fuera del país, yo creo de que los tres de MLS, Zabaleta, Roldán, Romero, los tres de Costa Rica, Machito, Cabalceta, Cristian Martínez, los dos de Colombia, que son los hermanos Gil, creo de que ellos están jugando en una liga a un nivel superior a la de acá. El jugador de Liga Mayor salvadoreña juega, yo no voy a decir que son mejores o peores, yo digo que el jugador de El Salvador juega a un ritmo más lento, menos intenso, en canchas desastrosas. Entonces, el domingo a domingo, el miércoles a miércoles, de los futbolistas de acá, te hace un jugador con menos dinámica. Eso me parece, eso a mí me parece obvio. Por eso yo digo, el futbolista salvadoreño que está acostumbrado a un ritmo mejor es indispensable. Es indispensable. Y okay. Donde yo sustento todavía más esta aseveración es la Copa Centroamericana. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Nos aburrimos de ver goleadas. Y yo vi, por ejemplo, algunos partidos. Todos los partidos de Águilas, Ocoro y FAS, yo decía, no, es que estos no son jugadores deficientes en cuanto a sus conceptos, son jugadores lentos, son dinámicas que no tienen nada que ver ni siquiera con la Liga de Guatemala, por ejemplo, que son a veces nuestros vecinos con los que a veces tenemos un nivel más parejo. El Cobán Imperial no destruyó al rival salvadoreño. El FAS se vio en ridículo ante rivales del área. El Águila, el Comunicaciones lo hizo pedazos. Entonces, para mí queda muy marcada esa deficiencia del ritmo del jugador de la Liga Mayor. Insisto, no malo, pero sí deficiente. Pues qué bueno que tenemos aquí a Rodrigo, porque ilustra uno de los argumentos, una de las líneas de análisis que ha molestado a mucha gente acá en el país, ¿no? Y viceversa, yo también creo que hay jugadores de nuestra liga que se han vuelto indispensables en la selección. Algunos estaban aquí hace apenas, por ejemplo, menciona Machito. Machito estaba en uno de los equipos más folclóricos de nuestro fútbol, administrados a la vieja usanza de te pago cuando haya y si no hay, no te pago. Entonces yo siento que hay todavía más para elaborar ahí, pero no puede uno iniciar ninguna línea de análisis sin encontrar rápidamente
una gran resistencia y mucha pasión. Entonces las declaraciones de Zabaleta, hoy todo tiene el efecto de tirar un cerillo en una piscina de gasolina, y lo de Zabaleta también ha generado algo de eso. Ahora ha generado, pero yo insisto que no es la primera vez que Zabaleta se niega a venir a la selección o que considera que no es el momento adecuado. De hecho, incluso a finales de 2022 también se giró una convocatoria y él no quiso venir, pese a que ya habían cambiado las autoridades, porque un principio por el tema de la huelga de Canadá, y él, igual él no quiso venir para los partidos contra Perú, y no, contra Nicaragua no lo llamaron, pero hubo otro partido más que jugamos a final de 2022, y él dijo que prefería no hacerlo. No le apeteció. No, probablemente porque se veía aquello tal cual era. Y hubo mucha duda, y de hecho lo volvieron a llamar hasta marzo de este año, por cierto. Entonces, ahora, porque es la coyuntura, resuenan más las palabras de Eric, pero Eric desde ese rato dice que no, de repente dice que sí, aunque como decía hoy a mediodía, cada vez que viene va con todo, en el caso de Eric Zabaleta. Pero para mí también tiene que ver mucho con que probablemente antes llegaban los legionarios o los jugadores que no nacieron en El Salvador y que son seleccionables para el país, para la selección, para el equipo nacional, venían a cuentagotas. Y entonces, de alguna manera, el jugador de primera división no se veía amenazado. Pero Hugo Pérez abrió el grifo, a toda potencia, y se vinieron una buena cantidad de legionarios a quitarle los puestos que estaban asegurados. Antes de que el último partido de Carlos de los Cobos, habían entre jugadores de FAS y Alianza, habían 13. Por ejemplo, eran muchísimos jugadores que venían solo de un par de equipos. De hecho, yo alguna vez comenté que estaban los titulares y los suplentes de la selección en Alianza y FAS, por ejemplo, porque de ahí salía la selección en realidad, y se quedaron fuera muchísimos jugadores. Y yo creo que todos los actores del fútbol nacional no se han visto al espejo diciendo todo lo que han dicho para generar la división que se ha generado. Nadie ha hecho autocrítica aquí como para hacerse responsable. Hey, yo dije esto, probablemente no pensé del todo al subir este tweet o al hacer este comentario o al decir. Yo creo que, y solo para cerrar, a mí, después de esta experiencia, si algo se pudo aprender de la era de Hugo Pérez, es que todo jugador que va a estar en la selección o que merece estar en la selección debe o estar jugando fuera, porque ya lo demostró en la Liga Nacional de que le quedaba pequeño y podía encontrar un lugar fuera, o seguir jugando en la Liga local, pero con la capacidad para perfectamente ser llevado en cualquier momento. Y no quisieron irse, como el caso de Mario y Narciso, por ejemplo, que tuvieron oportunidades para salir y no lo hicieron. Yo creo que para mí eso resume las características de un jugador que debe estar en la selección nacional. Y ya. Pero eso es difícil de aceptarlo. Utiliza Marcelo la palabra amenazado al referirse a que los jugadores de la Liga Mayor probablemente antes la tenían mucho más fácil para ser convocado, me refiero antes de que viniera Hugo Pérez. Y aparentemente lo que estamos viendo ahorita es como una reversión de esa regla, pero hasta que no veamos la convocatoria esta semana, no podemos tener la confirmación de esa situación. Ahora, a mí las palabras de Zabaleta me parecen y me suenan a despedida. Creo que el tema de la... lo decía ahora en el Wiri, el tema del hijo, y bueno, puede valer ahorita porque acaba de nacer, pero cuando ya él te tira la línea y te dice, no sé si durante el año todos los futbolistas tienen hijos y los que son convocados a sus selecciones nacionales pues arreglan y pueden, y para eso hay suegras, para eso hay madres, para eso hay nanas, hay parientes, qué sé yo. Pero me parece que lo que él dice es bastante claro y lástima, porque es un jugador de 31 años, yo lo considero todavía que está joven. Sí lo considero indispensable, porque la tipología de jugador y la manera como él juega
no la tiene nadie en este momento en este país. Los jugadores que mencionaba Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo con él, y yo le sumaría al que está en Irlanda, que Garay, ¿no? No, y Fuentes, Germán Fuentes. Germán Fuentes. Yo lo tomaría en cuenta también, quiero verlo, no lo he visto. Me interesa un jugador que juega en un campeonato a todas luces, no de los mejores que hay en Europa, y está claro, pero sí con cierta, me hace suponer características de juego aéreo, me hace suponer características de fortaleza física, me hace suponer un buen estado físico, así que yo lo quiero ver. Yo creo que necesitamos a gritos tener opciones en la defensa central en estos momentos, porque el campeonato, la Liga Mayor, no nos está dando defensores centrales de nivel. Punto. Es así. Y el que diga lo contrario, que demuestre con pruebas, con data, con intervenciones, con partidos, con minutos jugados, con todo lo que pueda analizarse de un defensa central, quién está al nivel de Zabaleta en estos momentos. No lo tenemos. Es una lástima, y yo creo que la convocatoria va a ser de chapas hacia abajo. De chapas hacia arriba, me parece que... Ya lo entendí. Por más que Amando Moreno... Yo le escuché chapas y dije, no, chapas. Pero del estado dice, de Chiapas. Chiapas, del estado de Chiapas. Frontera. Oye, mire qué pregunta. O de El Paso, Texas. Vaya. Dice, ¿quiénes son indispensables? Porque usted menciona como indispensable a Zabaleta, ¿no? Sí, indispensable. Ahora, nominalmente, nadie es indispensable, dice esa famosa frase. El partido se lleva a cabo con o sin fulanito. Exacto, mejorito, eso está, pero claro, no inventemos. Pero a nivel del mejor funcionamiento para usted, ese jugador... Sí es indispensable. Sí es indispensable. Mencióneme otros dos indispensables, así a ojo de buen cubero. Cabalceta, los dos centrales. Martínez, el interno también de medio campo, Cristian Martínez. Necesita jugar Narciso con él, porque es un jugador que tiene mucho movimiento, que tiene fuerza, que va al choque, a veces se pierde un poco, pero y Narciso lo ordena, pero al mismo tiempo le da también aire a Narciso por los movimientos que hace y la manera como juega, y por supuesto los hermanos Gil. ¿Indispensables? Hay varios. Mencióname. Yo te diría que González y Tomás Romero, los dos centrales, que son Cabalceta y Zabaleta para mí, de ahí Narciso y Cristian Martínez, para mí incluso Tamacas y Roldán, los hermanos Gil. No, pero ya lleva 10. Por eso, y es que yo creo que el equipo ya está hecho. Pero o sea, en ese equipo, no, según lo ve usted, hay poquitos espacios. Sí, claro, sí. Falta el tercer mediocampista, que nadie ha funcionado de los que llamó, por lo menos de los que llamó. Se nos ha olvidado también Jairo bien rápido. Sí. Ahí está Jairo también. ¿Cómo regresa Jairo? Creo que va a regresar bien. Y de ahí por el otro lado, ¿no? Leo Mengíbar es promesa, y esperando que Harold Osorio retorne, según tengo entendido, ya está comenzando. No, ya llenó usted el avión. Sí, por eso te digo, es que para mí ya no había mucho que inventar. Si esos 27 jugadores. ¿Está de acuerdo? ¿Le falta alguien ahí? No, a mí me había faltado, porque yo había dicho 8, había dicho 3 MLS, 3 Costa Rica, 2 Colombia. Fue injusto en no mencionar a Chicho Arellano y a Mario González, que creo que también son indispensables, y a los dos de USL, que son Tamacas y Jairo Enríquez. Entonces, para mí hay 12 indispensables. 12. ¿Uno de ellos era Zabaleta? Sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Esta semana. Yo no sé cuándo van a dar la nómina, si jueves o viernes. Otra ola de... Ah, sí. De todo esto que está ocurriendo, que me parece que al final es la electricidad, el interés, la conversación alrededor de la selección, pero concentrada en temas que no son futbolísticos. Y el problema que tiene ahorita El Salvador, el fútbol de El Salvador, es... Número uno, deportivo. Número uno, en esta coyuntura, que son esos dos partidos que necesita rentabilizarlos. De ahí tiene otro montón de problemas. Pero ahorita el problema son esos dos partidos. Sí. Sería bonito, o sea, sería positivo que pudiera
romperse la dicotomía que hay, porque ahorita esa lista solo se está esperando para ver si es otro vendehumo o para tildarlo como o si el redentor de la Liga Nacional. Y ahí no hay término medio. Ese es el gran problema que hay ahorita, en realidad, ¿verdad? Pues sí, pero es una visión, yo estoy de acuerdo con Marcelo en que eso es como lo preponderante, pero es una visión tan empobrecida y tan de unas miras tan cortas. Casi que yo sé que hay gente que está esperando, hay un sector de la opinión pública que está esperando para ver si entró Henry Romero o no. Entonces, si entra Romero, y otros, si es que al final todos tienen que llegar a sumar. ¿Para qué? Para ganar. Y el problema es que el equipo tiene un montón de no ganar. ¿Ese problema era responsable de Hugo Pérez? En parte sí, pero fundamentalmente es un problema de recursos humanos. Y de la lista, hay dos maneras de verlo. O estamos sumando elementos a la lista o estamos perdiendo elementos en la lista. Yo creo que ese para mí es un punto importante, porque ahora... En una selección nacional ya no solo necesitas a un técnico, no solo un estratega, necesitas a un gestor que reclute buenos jugadores. Para mí, en eso Hugo Pérez hizo un trabajo como nadie había hecho. Atrajo buenos jugadores, atrajo jugadores mejores de los que teníamos. Les doy un ejemplo que vi el fin de semana que a mí ilustra esto que estoy diciendo. Rio Ferdinand, ex jugador inglés, Manchester United, leyenda del fútbol inglés, defensa central. Hoy es un gran comentarista. No sabe, el tipo pasó lamentándose no sé cuánto tiempo que Inglaterra dejó ir a Jamal Musiala. Jamal Musiala con pasaporte británico. Él pudo haber jugado y sacó una foto de Musiala jugando con Bellingham en las juveniles de Inglaterra y dijo, ¿cómo lo dejamos ir? ¿Cómo Alemania nos ganó el mandado? ¿Cómo Alemania convenció a Musiala que iba a tener una carrera más importante con Alemania que con Inglaterra? Bueno, pues si eso lo está viviendo Inglaterra, también lo vivimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que solo los nacidos aquí? No, hombres, eso es tan burdo y tan del pasado que no puede haber una competencia de quién nació aquí, quién no. Todos somos salvadoreños. Entonces, para mí lo importante es qué administración asegura no solo que vengan, sino que se queden. Y si Zabaleta se va, para mí es una deficiencia de la administración pública. De verdad que interesante lo que estás diciendo. Acabas de decir, todos somos salvadoreños. Sí. Pero seamos honestos. Este es un país en el que en muchas otras esferas de la vida, personal, familiar, económica, etcétera, no todos somos salvadoreños. Este no ha sido un país que ha recibido con los brazos abiertos al salvadoreño que viene de fuera. Sí. Sin importar si nació aquí y emigró o si nació en otro lado. No. Es incómodo. Por supuesto que es incómodo reconocerlo, pero hey, no hemos sido ese país. El fútbol ha sido el primer lugar en el cual se empezó a cambiar un poco el curso de la situación. Y también por eso esta reacción tan visceral. En serio, así como hay jugadores que se sienten incómodos porque probablemente perciben que en la selección les está quitando el puesto a alguien que juega en una liga que ve con sospecha, como la USL, tampoco les debe gustar que en la convivencia en la selección haya más gente hablando inglés que hablando español. Y también puede ser que no les guste las prácticas y los hábitos de ese otro grupo de personas que obviamente vienen de un profesionalismo, una manera distinta de vivir la profesión, digamos. Y también hay dirigentes incómodos, hay mucha gente incómoda. Pero el fútbol ha sido vanguardista en El Salvador en ese sentido. Y por eso mismo es bien peligroso lo que describe Rodrigo. Que es que si se llega a empezar a generar la sensación en el mundo futbolístico entre los salvadoreños que son susceptibles de venir al país a representar al país por primera vez, pese a que tienen dos o más pasaportes. Si esa gente empieza a entender que aquí ya no se quiere hacer eso, nos vamos a quedar otra vez solo con una base muy poquita de donde poder. Entonces sí creo yo que debe la fe, y aquí es donde yo quiero subrayar otra cosa. Es cierto, ha venido el señor de la Barrera, ha venido el señor Gama, pero esta preocupación debe ser una preocupación de la federación con independencia de quienes estén ahí, porque es el futuro de las selecciones de fútbol de El Salvador, seguirle apostando
a esa base más amplia de donde poder escoger. Y no puede arriesgarla ni empeñarla solo porque está fulano o mengano administrando, me parece a mí. Pero cuando hay una política, no ha habido un estilo, no ha habido proyecto, entonces pareciera que de un día para el otro podemos pasar de la noche al día, ¿verdad? No sé. A mí sí me preocupa lo que pueda generarse. Vamos a ver qué ocurre. No sé con Enrico Dueñas qué irá a pasar. Sigo yo creyendo que eso tendrían que resolverlo. Ya lo hablamos aquí alguna vez. Y ni me quiero imaginar si algo otro de estos jugadores también decide pedir un compás de espera. Sí. Y no veo, y no creo que no pueda pasar. Ojo. Sí. Te digo, para mí la pregunta que debe hacerse la Federación o la Comisión de Normalización es: ¿estamos atrayendo o estamos espantando jugadores? Que si, para mí, si Zabaleta se va, independientemente de la decisión de él, hay que verlo con un poquito de distancia y decir, bueno, ¿por qué se fue este jugador? Digamos que ya se fue. ¿Por qué se va? Él puede ser diplomático en la conferencia de prensa y citar razones que también son válidas y que puede que tengan que ver con su decisión, pero yo creo que hay que empezar a preguntarse si estamos atrayendo o estamos espantando. Yo creo que estamos espantando. Mayor razón para hacer todo lo posible para priorizar estos dos partidos, porque yo sigo escuchando que están hablando del Mundial y de repente como que el entrenador y el señor Gámez están preocupados porque como que se entendió que no quieren ir al Mundial. No, hombre, olvídense del Mundial. Estos dos partidos son la cuestión. Porque si en estos dos partidos El Salvador no gana, el otro año, ¿ustedes a quién creen que vamos a poder convencer de que venga a jugar por El Salvador cuando los rivales son Islas Vírgenes, Turcos y Caicos, Islas Caimán y Barbados, sí, y Bonaire? O sea, todo eso influye. Es más atractivo venir a jugar un hexagonal, venir a jugar contra México, ir a jugar contra Honduras, Costa Rica. Pero El Salvador puede el próximo año tener que enfrentarse con otro tipo de rivales. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Se siente optimista, doctor Porcio? No, realista. Realista, y es una situación complicada. Hay que decirlo. Siempre que sale un director técnico con tan poco tiempo antes de dos partidos importantes, de dos partidos que no son amistosos, son oficiales, siempre genera mucha incertidumbre. Y también está los campamentos, a quienes se han llamado a los campamentos, o sea, no, la conversación no ha parado. No para y no es una conversación unificada hacia un objetivo, hacia un punto, no, está por todos lados, no solamente los separatistas de internacionales y nacionales, hay un montón de otras vertientes por ahí que al final no es un buen auspicio. Yo le deseo a De la Barrera que logre encontrar la cuadratura, que logre encontrar al equipo para ir a enfrentar estos dos partidos y que se ganen los 6 puntos. De verdad, porque eso daría mucha serenidad, daría tranquilidad y nos daría a todos un ambiente, digamos, más sereno. Apaciguaría un poco el asunto. Sí, por supuesto. Sí, porque mira, ahorita pareciera que todos, y es cierto, estamos hablando de un montón de cosas distintas, pero si no ganamos, todos vamos a estar hablando de una sola cosa. Sí. Y con una gran incomodidad y un gran incordio. Y va a volver. Yo quería, por eso, error haber quitado a uno. Seguimos en lo mismo y que no sé qué, y volvimos a perder con Martinica, vaya, ya perdió aquel y hoy pierde este, y así van a ser todas las conversaciones, y es la de no parar. Mira, no parar. Pero también hay que decir, como que hay que dejar poner las cosas en su lugar y en su justa medida también. Es decir, estamos hablando de los indispensables, de los que atrás Hugo Pérez, tampoco son jugadores wow, no. Tampoco son jugadores que en cualquier momento se lo llevan a Europa. No, son jugadores un nivel un poco más alto del que hay en la Liga Nacional. Tampoco no vamos a vender. Es decir, que son jugadores que, sino que son jugadores a los que de repente los puedes entrenar, y si das con la tecla y los pones una función que ellos están acostumbrados y un equipo bastante ordenado, le podemos ganar a Martinica, Trinidad, y le podemos empatar a Guatemala. Son jugadores dispuestos a competir por las posiciones clave de la selección contra los de la primera división. En muchos casos impusieron
demostraron ser mejores y se quedaron con el puesto. Sí. Pero tampoco es que vamos a ser un equipo súper. Pero al equipo le faltó cocción, sí, en sí. efecto, ¿no? Bueno, tenemos una nota porque la selección ya está entrenando, ¿verdad? Bueno, sí. ya está de campamento, ya está ahí, bueno, como ustedes quieran, si no, bueno, esta no es la selección, una preconvocatoria, lo que ustedes quieran. Pero ya están los jugadores ahí nuevamente, metiéndole al trabajo. Tenemos una nota que nos preparó el señor Francisco Torres. La selección nacional de El Salvador inició su segunda semana de trabajo bajo la era de Rubén de la Barrera, con la única baja, la de Isaac Portillo. El cuadro nacional inició la primera sesión de esta semana. A diferencia de la pasada, este lunes solo se tuvo una práctica en la noche, que fue dirigida por Rubén de la Barrera. Este llegó minutos antes para verificar que toda la indumentaria que utilizaron estuviese en su lugar. Los jugadores llegaron de a poco a la cancha 1 de la Fesfut y comenzaron a equiparse. Solo Isaac Portillo causó baja por una herida en la que tuvo que recibir 7 puntadas en el partido entre Alianza y Jocoro. El médico de la Fesfut le recomendó de 3 a 5 días de reposo. Los seleccionados realizaron desde el inicio trabajos con balón en espacios reducidos. Fueron separados en 3 grupos. Según lo que dijo el mismo seleccionador nacional, a finales de esta semana se conocerá la nómina que enfrentará a Martinica en el doble partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Informó para El Gráfico TV, Francisco Torres. Bueno, ahí está. El equipo está trabajando, los jugadores están ahí concentrados y bueno, esta semana sabremos quiénes viajarán a Martinica. No hay problema con el préstamo de los jugadores, aparentemente. Eso es el colmo sería. No. El colmo es sería. Que siempre ha sido una constante. Entonces ahora que todo, excelente. Bueno, bien. Qué bueno, que al menos ese problema se ha diluido. Bueno, eso es lo que teníamos sobre la selección nacional. Mañana, por cierto, es el sorteo del premundial sub-17 femenino. Sí, así es. ¿Verdad? Mañana se define. Bueno, mañana estaremos conversando acerca de contra quiénes les tocó a nuestras hipotas. El mundial será en República Dominicana, lo cual es como una situación inversa del mundial masculino mayor. Uh-huh. Si allá hay 3 plazas uh-huh. o 4, no sé cuántos son, y los rivales más fuertes no están, aquí es un problema, porque como Dominicana ya tiene plaza, te toca sí o sí, o México o Estados Unidos en ese premundial. Pero bueno, toda la suerte para la chica. Mañana hablaremos de ese asunto. Vamos con álbum de goles, ya que el señor Arias, con una gran cara de dolor, dijo: perdió Alianza. Bueno, sí. Y después sonrió cuando dijo: perdió Águila. Como no puedes disimularlo, digo Arias. Y mire usted, arrancamos con Águila Firpo. Águila 0, Firpo 2. Águila juntó, satisfizo ese clamor de su público. Riascos y Salazar conviviendo en la cancha. Autogol de Riascos. En el cobro de un... Bueno, hay que decir que el tiro de esquina iba con veneno, ¿verdad? Creo sí. que es Víctor García el que lo ejecuta e iba con sabor. Hay una toma en la que se ve cómo describe una cambia de ángulo de una manera bien veloz. Y Riascos, que estaba marcando a Matiusao, la onda en su portería. Y su movimiento de centro delantero, ¿no? Sí. Y luego aquí Steven Vázquez, ¿verdad? Ronald Rodríguez tiene que cometer el penalti. En medio de estas dos acciones, el Águila pues tuvo más tiempo en la pelota, pero no fue profundo. Sí, vio bien espeso, ¿verdad? Sí, en esos partidos, bueno, que ni siquiera, me parece que ni siquiera fue el mejor partido del Firpo, sino que el Firpo se encuentra con ese gol y lo sabe manejar mejor el partido. Y Águila, cuando está espeso en el medio campo, complicado que logre sacar siquiera un empate, porque siempre está, da opciones al rival para que le anoten goles, y si ellos no están un día claro, es complicado, se le vuelve cuesta arriba. ¿Y pedían penalti? Yo no veo penalti en esa acción tampoco. Un partido de lucha, esta fue una jugada. Sí, aquí la verdad enloquece ahí Ortiz, ¿verdad? Uh-huh. Fabulea y luego le tira un pelotazo a Gerson Mayen. Este es Carlos Ortiz, el de Firpo. Sí, Carlos Ortiz, correcto. Bueno, desde entonces Firpo lo que hizo fue cerrar, se faltaban 11 minutitos. Y
el árbitro se pudo haber puesto más generoso y más creativo con las tarjetas, pero la dejó pasar, si no deja diezmado ahí a unos y otros. Gran resultado para Firpo, sin duda, pero luego vimos unas imágenes que creo que nos preocuparon a todos, el público muy, muy reaccionario contra jugadores y cuerpo técnico. ¿Para qué hayan sacado de sus casillas a este señor? Es porque sí, de verdad no sé qué le habrán dicho. Pero no, muy mal todo esto, ¿no? Al final tienes que llegar ahí, los compañeros también le ayudan a Víctor para abandonar ahí en el campo. Muy mal. Según me comentan Jorge Benítez, que estaba en el estadio, hubo muchos insultos para Víctor García durante el partido, y que, bueno, al final él termina convenciéndole de que salga, y luego además el auxiliar de Corti y Ernesto Corti también se encararon con otros aficionados que le estuvieron insultando durante todo el partido. Firpo, por cierto, sin Sebastián Julio, quien le dio descanso, hizo un par de cambios. Memo, le salió muy bien todo a Firpo, hay que felicitarlo. Antes de que nos metamos al análisis de Águila, hay que reconocerle a Firpo que cambió rápidamente de cara, es un equipo un poquito más alegre, un poquito más incisivo, no siempre le sale, pero segunda vez que gana fuera de su casa, pero ¿a dónde gana? Una gran inyección para que Firpo quede en sus posibilidades. Dicho lo anterior, pues yo creo que Águila tendría que tener de planta unos 7 psicoanalistas, pero para que den clínicas en el Barraza, que la gente que llega ahí a sacarse la furia e insultar a todos los jugadores y al cuerpo técnico, pues le den ese servicio, ¿verdad? Porque es increíble, yo lo entiendo. Sí, como que no vieron las 10 o 9 fechas anteriores. Águila jugó mal, sí, jugó mal. Este mismo equipo le ganó al Platense hace 2 semanas, la misma alineación. Le salió el tiro por la culata, el rival también juega. Pero no vas a incendiar todo solo por un partido. Sí, increíble, increíble. Yo no. Trato de buscarle respuestas, trato de entender el por qué. Vimos el partido, Víctor García no tuvo nada que ver en los 2 goles. Por ejemplo. O sea, una Riasco se la clavó que no podía hacer nada, y la segunda fue una curveliña. ¿Está bien, Rodrigo? Sí, curveliña. Una curveliña. Pues sí, ya no es panenca, hoy es curveliña, una curvelada. No, sigue siendo una panenca. Una curvelada. No le estés metiendo carbón ahí a la locomotora. Una curvelada. Entonces, ¿y qué tiene que ver Víctor García ahí? ¿Qué tiene que ver el portero para que lo estén insultando? No entiendo, la verdad, es como dice Mourinho, no entiendo. Es incomprensible, de verdad. Águila tiene 11 partidos, ha perdido nada más 2, tiene 23 goles a favor, el único equipo que tiene doble cifra de goles anotados. O sea, viene de hacer un gran torneo el pasado también, habían dudas. El problema es la defensa. Vieron a Ronald, vieron lo que hizo. Eso no lo hace ni un novato. Por eso Zabaleta es indispensable. Ahí está una clara muestra. Ahí está una clara muestra de por qué Zabaleta es indispensable. Y así como Ronald, en otro equipo, pero del occidente, hay un par que están al mismo nivel. Entonces, el problema de Águila es ese. Son sus centrales. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, hasta el desmayo, hasta el cansancio. Porque Pimienta, antes, por el funcionamiento que había, por la manera de jugar, por la cobertura que daban los mediocampistas, que con Vini la daban más, se veía bien, junto a cualquiera. Pero ahora que están un poco más descubiertos, Pimienta no lo puede hacer todo. Y los demás que tiene ahí a la par, ahí acabamos de ver a uno, cómo marcó dentro del área y cómo provocó un penalti de una manera grotesca. ¿Qué pasa en Águila, Marcelo? ¿Sabe usted? Yo no, tampoco lo entiendo, porque he entendido en otros momentos en que no le gustaba el estilo de juego, porque era un estilo demasiado defensivo, por ejemplo, pese a que ganaban, o había sido improvisado el tema de la administración, o no le pagaban simplemente los jugadores, y se entendía. Pero ahora que ahí él ha comenzado a dar algunos pasos en lo administrativo, que es el único equipo que se siguió reforzando en septiembre, incluso con la llegada de Granito y Larini, pensando en que Oscar Sterén les pueda apoyar más adelante en el siguiente torneo. Y además es un equipo que domina, que es más alegre que los demás, que
que tiene una propuesta ofensiva, que mete muchos goles, por ejemplo, que se trajo un jugador como Riasco, que era uno de los jugadores muy contrastado y que ha demostrado que puede meter goles aquí en la Liga Salvadoreña, por ejemplo. No creo que sea barato, por ejemplo, Dubier Riasco, y aún así no les gusta, eso en realidad no lo entiendo. ¿Tú crees que si Águila queda campeón eso va a saciar al público? No. Entonces, ¿qué quiere? La afición es infeliz por naturales. Esa afición se va a quejar aunque ganen invictos, aunque ganen la CONCACAF. Esa afición se va a quejar porque se queja, porque el problema no es el equipo. El problema es la afición. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Cualquier afición desearía, si a mí me dicen, mira, tu equipo va a ser líder del clausura y luego va a ser líder, al final de la primera vuelta de la apertura, va a ser el que más partidos ganó, va a ser el equipo más goleador, va a ser la segunda mejor defensa, aunque comparto lo que dice Bruno, que hay deficiencias en la defensa, pero es la segunda mejor defensa. En cuanto a números, tienen estrellas, tienen buenos jugadores, tienen líderes. ¿Por qué se quejan? No lo sé. Pero lo único que estoy convencido es que el problema no es el equipo. Cualquier cosa que se quejen del equipo, olvídense, eso no lo es. Podrían estar ganando 5-0 todos los partidos y no van a dejar de quejarse. Ahí hay algo que no lo entiendo. Yo te pregunto eso en modo retórico porque a mí ya me demostró cuando quedaron campeones con el profesor Romero. Viejo, un mes después querían que echaran a Romero y a los jugadores. Y lo mismo Víctor Corea. Y de hecho al final echaron a Romero. Sí, lo echaron. Sí. Y lo mismo Bladán. Los últimos tres títulos de Águila, Bladán lo echaron al siguiente torneo o poquito después. Lo mismo Víctor Corea y lo mismo el profesor Romero. ¿Quieren ser campeones? No. El problema es la afición, que no entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Sabes qué? Pero la afición puede decir mucho y probablemente lo venía diciendo y también lo expresa porque no se desbordan para apoyar al equipo en el Barraza. Pero ahora salta a la luz porque responde el plantel y el cuerpo técnico. Y eso. A eso te demuestra que hay algo un poco más allá simple protesta del aficionado. Bueno, ojalá que le encuentre un poco de calma porque el torneo es largo, faltan todavía 11 fechas y luego la etapa definitiva. Hay declaraciones de los protagonistas, escuchemos. Siempre un resultado negativo, siempre va a ser motivo de tristeza dentro del grupo. Y bueno, hay muchas cosas que reflexionar ahora, ya pensar en la segunda vuelta. Preocupante no, porque creo que el equipo hizo fútbol también para llevarse por lo menos el empate o anotar goles. Pero creo que quedamos en deuda con los goles esta noche, pero por lo demás, preocupante, ¿no? Hay partidos así, tú sabes que en el fútbol se da este tipo de situaciones. Ellos se encontraron con un autogol temprano y por ahí, pues, condicionaron un poco el partido, pero no es motivo de alarma. Yo creo que el equipo está bien. No porque ustedes lo digan, el equipo está mal, el equipo está bien. Y mientras nosotros sabemos que el grupo está bien, pues vamos a seguir luchando. Viene una segunda vuelta que va a ser quizá un poquito más complicada, donde el equipo creo que tiene que tener quizás un poquito más de madurez y solventar sus partidos. Parte del fútbol, ¿no? Te tienes que saber defender cuando no tienes la pelota y tienes que saber atacar cuando tienes la pelota. Esto ha sido, y qué bueno por mis muchachos, por los muchachos, por este cuerpo técnico, por todos los colaboradores que tenemos, que ustedes bien saben que si andan ahí en un Usulután con nosotros, ustedes saben lo que hemos estado pasando, pero este equipo no va a bajar los brazos. Vamos a ser guerreros de esto. Y hasta donde nos alcance y que Dios nos dé la oportunidad de estar, lo vamos a hacer. Sí, mira, todavía, la verdad, los muchachos saben, yo les voy a decir a ustedes como prensa deportiva y a los que nos miran, hoy por hoy, pues todavía me ha faltado esa vineza que yo quiero en mis jugadores. Porque yo sé lo que hago y sé lo que hacemos con nuestros jugadores, los seres humanos jugadores, pero todavía les hace falta un poquitito como a mí me gustaría. Bueno, ahora vamos con Jocoro, ya se estuvo riendo suficiente, señor Arias. ¿Por qué estás contento? Él viene contento, ¿sabe? Porque su River Plate ganó, está anda contento. ¿Sabe lo que me hubiese gustado? Saludos a los buquenses. Lo que me hubiese gustado, pero lastimosamente creo que no se dio la oportunidad, era ver a Memo y a Riascos dándose la mano. No digo un abrazo, pero por lo menos darse la mano. Me hubiese gustado mucho, pero va a haber otra oportunidad en la segunda vuelta, ojalá que se dé. Bueno. Jocoro Alianza, aquí lo quiero ver sonriendo. Jocoro 3-2. El invicto tenía que caer, pues sí, invicto solo hay uno, el Alianza el 17. Eso no se va a repetir. Ay, por el amor de Dios. ¿42? Es como ver el Titanic en una fila. Y bueno, se dio lo que adelantaban ustedes, ¿no? Partido de mucho gol.
Sí, un partido con muchas oportunidades, la pelota rebota mucho y en esas segundas pelotas, pues cualquiera puede aprovechar. En Jocoro, una de las novedades fue el debut en la titular del señor Mark Lester Blanco y pues el premio con creces esa confianza del cuerpo técnico. Se ponía muy temprano arriba en el marcador Jocoro con el señor Germán Águila, quien es el nuevo líder de voleo, empatado con Carlos Salazar. Un bonito centro de Jonathan Quintanilla, horrible salida de Mario González, sí. Horrible, Mario, ¿qué te pasó? Y Germán Águila, que este no anda bromeando. Pero luego remontó su alianza, señora. Es un gran cabeceador. Sí, no. Y me alegro que haya recuperado puntería adelante, porque Alianza le estaba costando. Apenas es el segundo gol de jugada en los últimos 6 partidos. Fueron minutos en los que Marvin Monterrosa se hizo cargo de la situación, ¿verdad? Sí. Y comenzó a distribuir el juego. Y aquí, pues, es un diálogo con la cabrita, el centro, y Mauricio aprovecha la bastante mucho, mucho estilo en ese gol, Sí, sí, por supuesto. Sí, muy bien. Bien por Emerson. Y se puso entretenida la cosa. Alianza improvisó con parejas centrales, ¿verdad? Además. Esta era pena. Estaba Diego Chévez y Mario Jacobo. Correcto. Porque no podía jugar. Sí. No podía jugar Romero. De acuerdo con Nacho Chera, era pena. Era pena. Y hay una bonita jugada del Huevo Rodríguez que también finaliza Emerson Mauricio. Muy bien, Rodríguez, en esa acción. Sí. Muy, muy bien. Parecía liquidado el asunto, ¿no? Pero mirá el detalle ahí de huevo. Ya le había hecho ahí otra. Sí. Y remonta bastante rápido. Ya le había hecho otro recorte a Rugamas. Hay que decir, ese era el minuto 55 cuando mete el segundo Emerson Mauricio y al 76 le estrella. Dos cabezazos en el área. Sí, gol. Gol, el primero de Hernández y luego Mark Lester White. Y fueron 3 cabezazos. Sí, fueron 3 en realidad. Muy bien. Hay que decir que entre el gol de Mauricio y el de Lester, Alianza perdonó todo lo que pudo perdonar. Sí, cierto. Muchísimo gol. Y lo termina ganando en la contra a Jocoro. Acuña tiene todo el tiempo del mundo, centra y pese que ahí, digamos que no hay un control muy fino de parte de Nelson Rodríguez, Germán Águila termina liquidando. 3-2. Invicto, pero a las brasas. Mi estimado Rodrigo Arias. Creo que el único invicto que le queda al torneo es el de la Alianza como local. Creo que es el único. Sí, estaba el del 11 como local, lo perdió, y el Águila como local lo perdió. Así es. Y bueno, termina el partido, triunfo de Jocoro, 3-2 sobre Alianza, y hay declaraciones también de las estrellas del encuentro. La verdad que fue un partido demasiado disputado. Un resultado amargo, luego de ir ganando, pues terminar perdiendo siempre va a ser un resultado amargo. Lastimosamente, nuevamente volvimos a caer en desconcentraciones y nos costó el partido. Ahora a trabajar en la semana, a pensar en el siguiente rival, a ver los errores cometidos y a trabajar en ellos. Sabíamos que era un partido muy complicado, donde ellos venían con mucha confianza, invicto en el torneo y bueno, hoy los chicos, a todos. Hasta los que entramos después dejamos todo en cada pelota y eso se vio reflejado en el resultado. Yo creo que cuando ellos nos dieron vuelta al resultado, no era justo. La verdad que el equipo se brindó al máximo y gracias a Dios ganamos los 3 puntos y necesitábamos este triunfo acá de local, porque de visita nos estamos parando muy bien, pero acá nos estaba costando, así que la verdad que contento por el triunfo y porque seguimos subiendo en la tabla. Bueno, ¿quiere ver goles de Kevin Reyes? Por favor. ¿Se le antoja? Sí, sí. Tiro libre, me imagino. Muy bonito. Como usted quiera, Metapan, Faz. Muy bonito, gol de Derby Santaneco. Sí. No se lo puedo repetir hoy porque vamos algo colgado. Algo colgado con el tiempo, pero si no, con gusto, señor. Ahí vemos al Ñaguar, bárbaro, aunque lo estoy viendo que está cambiando de color. ¿Verdad? Se me está acebrando la mejor botarga del campeonato nacional. Ahí está el bimillonario, el sí, equipo. Verdad. Es cierto, está asegurado. No, si parece Leopardo de las Nieves, ya no. Saludos, de verdad, a la botarga. Más, con más personalidad de Centroamérica. ¿Aquí qué hay? ¿Hay penalti o no hay? Nada, no hay nada. Bueno, no hay nada. Entonces, yo pregunto para que después no digan. Ahí está. Mira este gol. Uf.
Oh, ¡qué golazo de Kevin! Lo hace ver más bonito el portero del Metapan. Sí. Golazo. Golazazazazazo, doctor. Aunque usted dice que los tiros libres no son grandes goles, este es un golazo. Solo el de Perú en el 78. Solo el de Teófilo Cubillas. Pues mire usted, ahí está. Faz se iba arriba en el marcador. Sí. Y este es el empate. Y luego se acordó el señor Diego. No, perdón, Gregory Díaz. Gregory Díaz. Se acordó. Pero primer gol de Gregory en el campeonato. Sí es. Diego Gregory. Diego Gregory, sí, así sí. Es. De fuera de área, hay que probar, hay que tirar. Zurdazo, sí, ¿verdad? Zurdazo y. Sí, muy bien. Trató Rivera con su barrida de interponerse, pero no pudo. Al final, considerando los resultados, digamos que al FAS el punto le sirve para acercarse un poco a los primeros lugares, pero también se puede decir que sus escoltas se le acercaron, se le acercó este Jocoro, se le acercó Dragón, se le acercó el Fuerte, etc. Y hubo un penalti, hubo una mano dentro del área que el árbitro no quiso sancionar porque hubiese sido tiro de penalti para Metapán. Bueno, sale Kevin Rey dando declaraciones además. No le repetí el gol, pero puede escuchar ahora a gracias, Kevin Rey. ¿Te parece? Y también el Chepito señor, hizo un buen partido. También, por supuesto, y también el señor Gregory Díaz lo tenemos dando declaraciones. Chepito. Vamos. Veníamos por los tres puntos. Lastimosamente no pudimos concretarla ninguna en el segundo tiempo. Creo que es un buen empate, a pesar que te visita. Sabemos que ellos aquí se juegan la vida con FA siempre. Y pues, gracias a Dios, pues pudimos tener el resultado del empate y pues llevarnos un punto a casa, que es muy importante seguir sumando. Bueno, creo que este partido ha sido un poco lo que nos ha venido pasando en la primera vuelta, ¿no? Creo que por ahí tenemos ocasiones, pero no concretamos y luego al final, pues bueno, un balón parado nos hacen el gol y la verdad que es complicado, ¿no? Porque si Metapán ha sido algo, estos últimos torneos ha sido respetable en casa, ¿no? Y creo que por ahí hemos fallado. Así que creo que esta segunda vuelta tenemos que hacer un cambio de anímico, creo que es, de los jugadores, de ponernos más vivos y poder sacar tres puntos en casa, que creo que va a ser importante si queremos clasificar, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dejarlo trabajar, ¿no? Es difícil, una selección creo que es algo muy responsable, ¿no? Es una responsabilidad muy grande y yo creo que Rubén lo va a hacer de la mejor manera. Creo que ahora está conociendo los jugadores y bueno, como te digo, que le dejen trabajar, que ojalá le ayuden en lo máximo que pueda. Y yo creo que hasta la misma prensa el mismo salvadoreño, ¿no?, tiene que tener fe en sus compatriotas, ¿no? Yo creo que ustedes mismos se matan entre ustedes. O sea, es algo difícil de explicar, pero es difícil si no hay apoyo de la compañía, de la gente, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Es muy complicado si el mismo país no apoya a los jugadores. O sea, lo único que hacen es tirarle mierda, mal hablando. Y yo creo que por ahí es difícil, ¿no? Creo que es un tema mental, como te digo, y ojalá que cambie, ojalá que lleguen los resultados, porque al final lo que define a uno como jugador, como entrenador, son los resultados y ojalá que le acompañen y pueda hacer un gran trabajo y por qué no meterse en una clasificación mundial, que la verdad que sería muy bueno, ¿no?, para el país. Mire usted, no solo es bueno con la pelota el señor Gregory Díaz. Muy bien. Once Deportivo. Dragón. Otro. Miren, mis dos caballos ganaron, sí, Dragón y Jocoro. No, sí, lo he escuchado reírse hoy. Bueno, arrancamos con esta imagen de Starkey Hutch, literalmente. Bárbaro, ahí andaban los señores viendo. Pues yo creo que ahí pueden andar viendo a varios, sí, tanto de Once Deportivo como de Dragones. Enviamos un saludo, andaban ahí muy activos los señores Gama y de la Barrera. Es increíble lo que pasa en este partido en los últimos 10, 9 minutos, ¿verdad? Sí, todo pasó ahí. Todo pasó ahí. Muy molesto salió Dawson Prado, hizo algunos cambios en la alineación. Este es muy temprano en el partido, Landázuri, minuto 7 apenas. Pelota parada. Se encontró ese balón ahí dentro del área. Uy, qué. Sí, es un poco ortodoxo, sí, ese cabezazo, pero bueno. Pero suficiente. Funcionó. Hizo todo lo que pudo el portero, ¿eh? Para esta ya no. Suficiente. Yo no sé, no sé, a veces al Once Deportivo yo lo veo sobradón, fíjate. No sé si eso le molesta a Dawson Prado de repente. El equipo tiene mucha posesión de pelota, gol anulado por fuera de lugar. Los extranjeros, pues creo que han estado al nivel.
no sé. Que te digo una cosa, para mí, ahí está la foto. Un detalle ahí de los profesores con las reservas, con las juveniles de, o infantiles de Once Deportivo. Para mí, es que para mí es de esos equipos que siempre te crea 4 o 5 opciones de gol claras. Es que los delanteros. A veces le salen, a veces no. Sí, pero no puede ser que te meta 3 goles en 11 minutos. Sí, cuando no las tiran para afuera, ganan los partidos del Dragón. Primero Arboleda. Increíble. Minuto 83. Y 2 minutos después, Elmer Bonilla. Pero la defensa del Once Deportivo es un poema en esa jugada. Mira. Sí, se quedaron viendo. Dormidos todos. Dormidos. Viendo como Dragón. Y permiten que rebote la pelota. Bueno, sí, todo tipo de errores ahí. Y van los dos persiguiendo. Y llega Bonilla, mira. Sí. Sin convicción el 21 del 11, sí, ¿no? También. Luego les da un poquito el pundonor para ir a buscar el empate. José Rivera al 90 más 2. ¿Verdad? Bueno, dice uno, tal vez alcance. Rescatamos el punto. Rescataron, ¿no? Pero un puntito. 2 minutos después, otra vez. Aquí ya era 90 más 2. Sí, 90 más 2. Pero todavía le quedaban al partido un par de minutos. Y no pudo, no sé, Deportivo concentrarse esos 2 minutos. Mira. Jordi Bonilla, un zambombazo. Wow. Muy bonito. Si la invasión fuese un factor, ahí le quitaban los 3 puntos al Dragón. Sí. Celebrando con mucha euforia. Pero aquí la desvió el defensa de Once Deportivo, ¿o no? A mí me parece que la desvió un poco. Si no, o sea, si se alcanza a percibir. Si no. No. Sí, la desvió. Puede ser. Sí. Incluso el vuelo del portero, se ve desubicado, ¿no? Y al final del partido, el profesor Eric Wilson Prado fue bastante crítico con sus jugadores. No sé si son las declaraciones de él que tenemos acá, porque habló mucho Eric después del partido. Pero bueno, vamos a escucharlo a la estratega de Once Deportivo. Bueno, no lo perdimos en el último minuto. Lo perdimos en el transcurso del segundo tiempo, dejando de hacer lo que teníamos que hacer. Así que creo que hay mucho que reflexionar. No podemos cometer tantos errores defensivos como el día de hoy. Bueno, hay una realidad, muchos jugadores no están aprovechando la oportunidad y están en una zona de comodidad desde hace ya algún tiempo, varios desde el torneo pasado, así que creo que las oportunidades a esta altura se acabaron. Bueno, una cosa es el recurso humano que tengo después de 8 meses y otra cosa es el recurso humano que no quiere entrar en la idea y no quiere forzarse, son dos cosas muy distintas. Creo que el trabajo tiene que ser más profundo y definitivamente, como repito, las oportunidades para algunos se han terminado. Bueno, ahí decía varias cosas el profesor Eric Dawson Prado acerca de sus jugadores y de las oportunidades y una serie de cuestiones. Vamos a ver qué pasa con ese Deportivo. Y vamos a cerrar, nos quedan 2 partidos, Platense fuerte, San Francisco, hablando de remontada, ¿verdad? Uh-huh. Aquí también comenzó ganando 1 y terminó llevándose los puntos la visita, el fuerte San Francisco, creo que ha sido la revelación, sin ninguna duda, de la primera vuelta, termina en el tercer lugar. Este partido lo comenzaría perdiendo, qué flojo Jairo Guardado ahí, mano. Es error de portero y como de 3 defensas también. Gol de José Posada al minuto 7. Un par de jugadores del Platense complicaron a todo el sistema defensivo. Pero luego, con mucha personalidad y mucho fútbol, el Fuerte San Francisco. Primero Daniel Márquez al minuto 74. Lo empata y se lo terminarían llevando con un gol de Diego Ortega al minuto 90 más 3. Qué buen cabezazo. No, sí, pero viejo. No, por el amor de Dios. Sí. No. Sí, parece fútbol sala. Sí.
Parece un gol de fútbol sala. No, parecen solteros contra casados. La falta de dientes. Al final del partido, la barra organizada del Platense conversó con algunos de los jugadores. Fue una jornada. Sí, espérate. Pues para terminar de dibujar cómo está Platense, que está, creo que empatado en el último lugar, ¿verdad? Sí, estará un punto arriba. Tiene 7 y el último tiene 6. Bueno, Santa Tecla. Termina el partido y el presidente del Platense comparte este comentario en redes sociales. Dice: Toruño, refiriéndose al árbitro, veniste a robar con tu cuarteta a Zacatecoluca, no les da pena extender la mano. Y bueno, él lo acompaña con un video en el que pues plantea que hubo un offside, ¿verdad? En esa acción que veíamos recién. Si en este fútbol hubiese un código de comportamiento de los dirigentes de la primera división, esto era un castigo que ni te digo. Pero se puede actuar con esta ligereza porque nadie dice nada. Y una demanda. También. No pasa nada. Pero ¿qué puede pasar si vuelve a Toruño a ir a Zacatecoluca? No, ya no lo pueden mandar si el presidente lo ha acusado de una cosa muy grave. Muy mal. Muy mal. No queríamos dejar pasar. No estamos acostumbrados a. No podemos normalizar ese tipo de comportamientos. Y de un presidente de un equipo, mucho menos. Y cerramos con Limeño Santa Tecla, empate en Santa Rosa de Lima. Gran resultado para el Tecla, que creo que es una cancha en la que ha ganado muy poco a lo largo de su historia. Pero bueno, también llegó a amargarle la noche a la gente de Santa Rosa. Otro lleno en el Flores. Mira, esa botarga. Es un murciélago, ¿no? O un cerdito. No vi la botarga, me la pone al final. Es que yo le vi colmillos, parecía murciélago. Tal vez un cerdo. Bueno, colmillo. Es que ahí en Santa Rosa de Lima es donde los murciélagos tienen lámpara. ¿No sabías? No sabía. Sí. ¿Qué? Bueno, concentrámonos en el partido. Luego nos explica. Esa leyenda, ¿no? Vamos a ver dos goles. El primero del señor Ever Alvarado al minuto 55. Sí. ¿Se golpeó? Sí. Ahí Cristian Gil muy, muy, muy preocupado. Dejó escapar los puntos a Municipal Limeño. Y claro, sí, el profe Encheta, porque cuando amarra, cuando empieza ganando, es muy difícil empatarle. Y esa Tomlinka tuvo la mayor parte del partido. Sí. Lo tenía, parecía que lo tenía en el bolsillo ya el Limeño. Pero nada, unos minutos después, al 69, Luis Canales. Una jugada de mucho riñón. Y con cierta fortuna, lo empata para el final. Y que bien por el Tecla. ¿A quién buscaba Luis? ¿Quién buscaba Luis Canales? ¿A quién estaba buscando Luis? Ah, no, a alguien seguramente. Okay. En los graderíos. Saludos para Luis Canales. Bueno, ahí está. Repítame, no, por no dejar. Ahí está, señor árbitro. Eso se llama estilacho para pitar. Póngame la botarga, no la pude ver, pero okay. Póngamela despacito. Es que no lo conocíamos esa botarga. ¿Dónde está la botarga? Está en el 11 posado. Al lado ya derecho. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Un cerdo o es un murciélago? Sí. No, es un cerdo, me parece. Pero con colmillos de murciélago. Es un cerdo. Pero con una dentadura importante. Sí. Debemos decir. Prominente. No llega ni a jabalí, porque los jabalíes son los dientes, los colmillos de abajo, ¿no? Sí. Tiene personalidad. Sí, ahí está, hay un fantasmita también. Pero no es mejor que el ñaguar, jamás. Hay un fantasmita ahí. El fantasmita genial, el chacal, hombre. Muy lindo. Un abrazo a toda la gente de Santa Rosa de Lima, la verdad, y deseándoles que sigan disfrutando. Se lo están pasando bien con el equipo. Tal vez no está ganando todo lo que ellos quisieran cuando juega de local, pero el ambiente se ve espectacular. Así que qué bueno. De verdad, felicitaciones. Vamos a las estadísticas. Luego de este larguísimo resumen. Es que pasó hubo de muchos todo. Muchos goles. Y además hubo muchos goles. Goles, polémicas, de todo. Bueno, ahí está el líder, el Águila.
Según yo era el último por lo que pasó en el estadio, pero no, son líderes. Bueno. Ya me imagino si fueran últimos, yo no sé qué pasaría. No, en el último Santa Tecla y Platense empatados. Y con 7 puntos Metapán, los tres ya ven algo de lejos la pelea por los puestos de clasificación, ¿no? Mire, ahí está Dragón y Jocoro, cuidado, señor Arias, cuidado. El mejor local, el Águila. No te digo. Sí, no tienen de qué quejarse. Nadie tiene nada. Y vamos a los visitantes. Por gusto. Mejor visitar el Águila. El Águila, claro. Visitante. Si solo a la gente del Águila no le gusta el Águila. Algo, pero algo debe estar haciendo mal para que la gente lo deteste. Ese es de esa el manera. Hashtag. Solo la gente del Águila. El Águila no hace nada malo. El problema es la afición. Pero bueno. Bueno. El hombre gol, Aguilucho también. Aguilucho, claro. Y el segundo lugar también es Águila, pero sí, es Germán. Es cierto. Bueno, en fin. Y el mejor arquero, ahí sí no es Víctor, es el señor Jimmy Cuellar, que en 7 partidos lleva un promedio de .85, seguido por Oscar Sánchez del Jocoro. Bueno, eso es lo que teníamos. Ya vamos algo jaladito, ¿verdad? Así es que vamos a... No solo a la agenda, vamos a la agenda efemérides y nos vamos, señor Arias. Sí, no vamos a hablar de River. Está bueno, pues no hablemos de River. De campeonatos menores no hablamos en ese programa. Saludos a los boquenses. La gran bolsa de sal que tenía Boca. Esta es mañana. Va, mañana hay Champions, señor Arias. Sí. Uy, Napoli-Real Madrid. En el Diego Armando Maradona. Muy bonito. También el Inter Benfica se me antoja. Sí, sí. Un terremoto. Alguna vez fue una final de Champions Inter Benfica. Hubo un terremoto. Sí, en Italia un 4 grados Mercalli es terremoto para ellos, porque hay tanta casa allá, es que se acaba de, fue hoy terremoto. Bueno, y también hay Liga de Campeón, hay CONCACAF, Copa Centroamericana. Exacto. Perdón, Independiente. Ojo, Independiente le sacó un empate al Motagua. Si es que yo creo que la hora de ese partido no debe ser la una, debe ser más no, tarde. Sí, no es, es en el turno 6 u 8 de la noche. Muy bien. Y vamos a cerrar con efemérides de un 2 de octubre. Sí, bueno, un día como hoy nació un balón de oro, de los balones de oro poco conocidos, Enrique Omar Siboli, un grandísimo futbolista argentino que luego jugó para la selección italiana también, debutó en River, después marcó una época en la Juve, balón de oro 1961, y además jugó para la selección azurra. Por eso, por ser italiano ganó el balón de oro. Sí, exacto, ahí está con su balón de oro. Con una el gran cabezón, trayectoria. Exacto. Así le decía. También jugó en el Napa, está con Altafini. Con José Altafini, sí. También fue entrenador. Gran pareja de John Charles. Exacto. Con la Juventus. Exacto. El galés. También, bueno, para los amantes de la Fórmula 1, sé que uno no sé si uno lo ves. Ah, no, pero este es. Un día como hoy, Niki Lauda ganó el campeonato del 77. ¿Por qué es tan importante este campeonato? Porque un año antes, Niki había sufrido un accidente en auto y se había quemado buena parte de su rostro, de su cuerpo. Eso no lo frenó. Es un gran ejemplo de superación, de fortaleza mental y fortaleza en todo sentido. Niki Lauda, un grandísimo campeón de la Fórmula 1. Por eso salía en Grand Prix. ¿Se acuerda usted de Grand Prix? Sí, me acuerdo de la caricatura de Grand Prix. Sí. El japonés se llamaba Tony Bronson, pero era japonés. Sí. ¿La verdad? Sí, no sé. Claro. Sí. Ok. Sí, el gran Niki Lauda. Bueno. Y también un día como hoy, México ganó el Mundial Sub-17, 3-0 sobre Brasil. Qué gran selección de Giovanni Dos Santos, de Carlos Vela, de Moreno. Chucho Ramírez era el técnico. Y le pegaron un baile a Brasil, le ganaron 3-0 la final. Esto fue en Perú. Y fue una generación dorada para mí. Sí. Luego se escaló una. Muchos de estos fueron después medallistas de oro olímpicos en el 2012, aunque a nivel de selección mayor nunca terminaron de superar las barreras anteriores. Bueno, es lo que teníamos para esta noche. Estuvo divertido, ¿verdad? Sí, estuvo bonito. Y la semana va empezando esto, o sea, a poner. Falta lo mejor. ¡Chuf! Sí. La convocatoria, hay que ver la convocatoria. Bueno, toda esa película, sígala a través del Gráfico TV, de parte de Rodrigo Ares, del señor Betancur, del doctor Bruno Porcio, un servidor que se envía ante todo el equipo de producción. Muy buenas noches, feliz mes de octubre.
Si te gustó este video, dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal, y también puedes visitar elgráfico.com para estar siempre informado.